Estamos bajo la Academia Astral. Hace décadas que nadie pasa por aquí. ¡Ajá! ¡Mi espada os guiará! ¡Seguidme! ¡Uy, cabrón! Uy, estos pinchos... No tienen buena pinta, ¿eh? Aquí hay como luciérnagas. Mola. Pues yo lo pongo ahí. Ah, aquí hay algo también. ¿Eh? Ah, es que ahí hay más viales. Arriba a la derecha. A ver. Ahí arriba hay algo. La cadena es de hierro, con lo cual no lo puedo cortar. ¿Para qué está esta caja entonces? Porque por aquí tampoco hay nada, parece, ¿o sí? No. Joder, no llega por un pelo. Bueno, por dejarme una no pasa nada. Total, si encontramos viales también de otra forma, da igual. Esto está cerrado. Vamos a subir por aquí. Uy. No entiendo muy bien si el mago no puede moverse mientras hace la magia, ¿por qué la ladrona sí puede cargar el arco? Joder. Bueno. Joder. Yo no sé si es que soy manco jugando o que el control falla un poco. Joder, y ahora el puto esqueleto. Eso es un fallo grave, ¿eh? Y mientras estaba el vídeo introductorio me estaba haciendo daño. Bah. Otro vial, pero va, paso de él. Bajamos. No. Uy, 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 ese vial, ¿cómo lo cojo? La musiquita está bastante chula.
No paran de venir, cabrones. Punto de control. Un headshot. No me acordaba que ya podía hacer dos cajas. A lo mejor tengo que poner aquí, subirme. Y poner aquí otra caja. Ah. A ver si se posa bien. Joder, para esto hay que sacarse el carné de gruista de Borja Pérez. Ajá. Esto tiene buen aspecto. Quizás este viaje no sea en vano. Hagamos un trato. Os ayudaré a encontrar lo que sea que estéis buscando y yo me quedo con todas las joyas. ¿Te sienta muy bien? El Capitán Díaz no lo aprobaría. ¡Hostias! Que no llego. No llego, no llego. Uy, vos, hostia de puta madre. Joder, joder. Vamos, vamos. Y otro cofre. Muy bien. De puta madre. Eso me va dando cosas, ¿no? Ah, bien, 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 bien. Anda. Se va. No.
Ponemos esto aquí. Nos sube. Y cogemos otro vial. Y con la arquera hacemos así. Y otro. Pero ahí arriba hay más. A ver si cogiendo esto, si me llega el maná, puedo hacer así. No. Cojo y empujar. No parece. O sí, o sí, a ver, a ver, a ver. No me va a llegar el maná. Me cago en la puta. Puedo pillar cosas. Entonces, pues si nos quedamos sin el maná del mago, podemos pillar cosillas. Podemos pillar cajas para llegar a otros sitios si nos quedamos sin el maná del mago. Joder. Esa ahí la empuja mucho la caja. Además, como hemos visto, las cajas también sirven para tapar el del fuego. Joder. Pues nada. Pues ahí se queda el asunto. Seguimos por aquí. Joder. Bueno, pues al guerrero nos lo han bajado. Cogemos la ladrona. ¿Qué hago? ¿Sigo o intento coger el vial? Joder. Esto me ha empujado por donde le ha dado la gana, pero bueno. Y ahora estoy atascado. Pues nada, pues otro menos. Pues seguimos. Seguimos. Y hay unas trampas que parecen sacadas del Prince of Persia. No hay punto de control, con lo cual estamos jodidos. Ya lo he visto, el punto. ¡Dejadme, dejadme! Ahí está. No es problema para el guerrero. El combate cuerpo a cuerpo. Seguimos por aquí. Y ahora otro puzzle se nos presenta. Vamos a ver. Esto se puede mover. Esto parece que también. Igual tenemos que poner aquí los pesos. Hay dos. Vamos a ver si lo conseguimos estabilizar y que se quede bien puesto. Ahí. Y... joder, se va, se va, se va, se va, pero no me da tiempo a subir. Vamos a probar otra vez. Colocamos esto aquí. Con uno parece ser que vale. Con lo cual, cogemos al guerrero. Y mandamos a tomar por culo esto. Y deberíamos de poder subir. No. Subimos. Subimos, hostias.
eso que hace daño. Una. Muchas bolas hay aquí, ¿no? Y pasamos. Y punto de control. Vamos a ver cómo afrontamos esto. Vamos a ver.